Impresionante, ¿no? Te refuerza la moral para las próximas carreras, ¿no? Me refuerza muchísimo, me hace muchísima ilusión porque es que Sanlúcar para mí es todo. Decíamos que Eduardo Buzón decía que Cheque Caballo era un poco despistado, que no se centraba, digamos, en la carrera, con el público, el agua. Digamos que lo has visto bien en el día de hoy. Sí, no, el caballo ha respondido bien. Se me tiraba un poquito hacia el agua, pero la verdad que lo fui enderezando y fue bien. No se ha despistado demasiado. Eso sí, le ha costado trabajo seguir el paso de Diana, pero muy bien. De acuerdo, pues bueno, mucha suerte en tus próximas carreras. Muchas gracias. No, hombre, no. No, que la granja va a estar en el culo, hombre. Claro, uno con café no le puede dar. Thank you.
Bueno, estamos aquí con Enrique León, antiguo preparador de Nozo Canarias y Cielo Canarias, que vamos a decir de ambos caballos. Ayer fue llegar y besar el santo, único caballo que ponía en las playas de Sanlúcar y primera victoria. ¿Cómo viviste la carrera? Bueno, pues fue una carrera que era muy optimista con ella. Al final pues costó bastante más de lo que esperaba y tuvo un pequeño amago a Sabache a falta de 100 metros que parecía ganador, pero bueno, Albrecht volvió, él siguió luchando y al final pues oye, ganó. Bueno, decimos que Enrique León no trae cualquier caballo, ¿no? Y menos a Sanlúcar. ¿Qué expectativas tienes para el día de mañana y el Gran Premio de Sanlúcar? ¿Esperamos algún caballo con opciones claras de victoria? Bueno, pues hoy va a correr Bert Prince y todo va bien, repetirá mañana en el Gran Premio. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal se desarrolla hoy. Hoy quizás le viene la distancia un pelín corta. Veremos a ver qué tal se adapta a la playa. Venga, pues te deseamos mucha suerte y esperemos tenerte los próximos años aquí. Muchas mañana, gracias. Si Dios quiere. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Estamos aquí con Ricardo Sousa, ganador de este Gran Premio Cepsa. ¿Cómo has visto la carrera, Ricardo? El caballo ha corrido muy bien. El entrenador Enrique León me ha pedido para sacarlo de los cajones y traerlo siempre con buen paso, que es un caballo que tiene fondo. No es sus metros, él necesita de un poquito más. Por eso, como íbamos bien de peso y como le digo que le necesita más distancia, hemos traído un buen paso para que los demás también no vengan muy al final y hemos conseguido el objetivo. Bueno, tu primera vez en Sanlúcar, ¿qué tal la experiencia? ¿Correr en un hipódromo tan peculiar como en las playas? Sí, es diferente, yo había entrenado ya. Es el primer año que vengo aquí a las playas. Me gusta. No es como ha dicho a poco, no es mi estilo de montar, que me gusta montar más tranquilo y eso, pero lo que tiene que ser y aquí es la adrenalina y eso es espectacular. Bueno, estamos en el segundo día, mañana es el día grande, Gran Premio de Sanlúcar. ¿Qué expectativas tienes para mañana? Tener una buena monta ahí en el Gran Premio de Sanlúcar y vamos, terminar bien el segundo ciclo. Decimos que Enrique León no trae cualquier caballo. Segunda victoria, ayer ganó ya con el caballo y hoy ha vuelto a ganar. Sí, ha traído los caballos especialistas ya en distancia. Los dos debutaron en las playas y les gustó. Él tenía esa sensación que les iba a gustar a estos dos caballos y los caballos aún se han adaptado bien. Bueno, pues esperemos que lleguen y te veamos pasar de nuevo por ganadores. Yo también. Muchas gracias. Gracias. ¡Ah, cantando! ¡Sí! ¡Ah, cantando! 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 ¡Ah, c
el caballo ha salido en punta. La verdad que tenía muchas opciones de ganar. Ayer tuvo un percance antes de la carrera. Y bueno, pues eso, que se metió en el agua. Y hoy la verdad que el caballo no ha tenido ningún problema y se ha ido a ganar desde salida. Ha salido bastante brillante. Ha ido bastante bien hasta la lengüeta, hasta la cloaca. Y de la cloaca para adelante nos hemos liado con él poquito a poco y el caballo ha ido a ganar con autoridad.